Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, realizó un balance positivo de la fecha FIFA de marzo. Tras la ajustada derrota por 3-2 ante Francia en el amistoso disputado este martes en el Estadio Velodrome en Marsella. Este video llega gracias a OneXBet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1XSACO y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del video. Apuesta con responsabilidad y gana con OneXBet. Tras el encuentro ante Francia, Gareca indicó: "Enfrentamos a una selección que por algo ganó el título mundial en 2018 y salió subcampeón ahora en el último mundial. Eso requiere de un máximo esfuerzo y los muchachos lo tuvieron. La percepción que tengo de afuera es que fue un partido bastante parejo con situaciones de ambos lados. Me parece que fueron dos equipos que fueron a buscar en todo momento. Ganó bien Francia, no puedo decir nada, pero la sensación que me deja la selección es que los muchachos estuvieron bien. Estamos en condiciones de seguir mejorando. Veo como algo fundamental que los jugadores salgan al exterior. Chile necesita que sus jugadores salgan al extranjero. Creo que tienen las condiciones. Hay muchos jóvenes interesantes que le pueden aportar mucho a la selección", aseguró Ricardo Gareca.